Vientos. Okay, sí, señor. Bien, bienvenidos. Hoy martes 13, un número una fecha muy cabalística. No sé si ustedes tienen creencia en ese tipo de cosas. El martes 13. Oh, es un día común y corriente, ¿no? Es un día bastante normal, tranquilo. Bueno, ¿cómo les fue con su líder? Entonces, vamos a comenzar porque el tema hay que abordarlo. Manuel. Bueno, profe, pues mi líder. ¿Qué líder escogiste? ¿Qué líder investigaste, Manuel? Ya te doy la palabra, Wilber. Jorge Eliezer Gaitán. Ok, Me bien. fui por el Está bien, bien. Cada quien escoge su líder, claro que sí, no hay problema. Dice que fue en la época de de 1950, cuando se lanzó a la presidencia, puesto que cambió la forma de ver los partidos democráticos en el país. Con amplios conocimientos tales como fueron, fue un jurista, escritor, activista, orador y político colombiano. Fue rector de la Universidad Libre Colombia, además fue catedrático de Derecho Penal. Y en 1933 fundó el movimiento político Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria y su órgano periodístico, el Unirismo, que poco tiempo después disolvió para vincularse al Partido Liberal, desde donde planteó las necesidades de una reforma agraria. Eso fue lo que investigué por parte de. Bueno, ¿por qué crees tú que el caudillo es un líder o fue un líder, Manuel? Señor, discúlpeme. ¿Por qué crees tú que él fue un líder? ¿Por qué lo consideras tú un líder, Manuel? Por las intenciones que tenía con el país en su momento de cambiar como la expectativa o la visión que teníamos nosotros los colombianos hacia lo que era como la parte política y también por el tema de las acciones que él quería hacer. Una de esas era como cambiar la imagen que tenía los demás países de Colombia, puesto que en ese momento se veía mucho lo del tema de narcotraficantes o mucho tema del vicio. Entonces, Colombia fue como muy referente en esa época ante los demás países, como un país como muy activo en ese aspecto. Entonces, como que quería cambiar todo este tipo de conductas o de imagen y obviamente muchos colombianos apoyaban esta misión o esta visión de él. Por eso lo considero o pienso que es un líder como tal. ¿Recuerdas el nombre de la persona que escogiste, Manuel? Jorge Eliezer Gaitán. Ok, listo. Ya es que tuve una pequeña confusión allí. Pensé que estabas hablando del otro liberal que también asesinaron, Luis Carlos Galán. Tenía así como esa. Porque mencionaste un poco en la época de los 80, 90, que había una gran auge del narcotráfico y de la narcoguerrilla. Entonces, pues realmente pensé que te había sido por ahí, ¿no? Pero igual ambos son o fueron unos líderes bastante reconocidos en Colombia y fuera de Colombia. Listo, Manuel, muchas gracias. Wilber, ¿Cómo está, profe? ¿cuál es tu personaje, Wilber? Listo, profe, gracias. Pues bueno, compañeros, yo escogí a Nelson Mandela. Lo escogí, pues primero a dar como una como pequeña como
biografía de él, pues decía que fue un abogado, fue un activista y fue un activista en contra de del racismo y en contra de la desigualdad. Fue político y fue un filántropo sudafricano que también fue presidente en su país desde 1994 hasta 1999. Pues aparte, pues, bueno, pues yo pues, obviamente sé que sé y pues está pues en todos los reconocimientos que él tiene. Pues él en el 90 fue premio Lenin de la Paz, en el 92 fue premio Príncipe de Asturias de la Cooperación Internacional, en el 93 fue premio Nobel de la Paz y en el 99 fue Medalla Presidencial de la Libertad. Yo en realidad quiero pues enfatizar en una parte. Yo sé que la vida de él fue pues muy importante, pero pues quiero enfatizar en una parte, y es que yo a él lo escogí como un líder deportivo más que pues un líder que luchó por la paz y la igualdad. Y lo escogí porque pues él en 1995, pues gracias a pues toda la influencia que él tuvo en el país, gracias a la presidencia que él tuvo, él logró unir pues a Sudáfrica pues en un sí, por así decirlo, sí. En ese momento pues había mucha discriminación entre blancos y negros, y él optó por el deporte para poder influir en la gente y hacer creer a la gente que pues que en este mundo todos éramos iguales y todos merecíamos el mismo respeto y la misma pues como la misma igualdad, por así decirlo. Y pues voy a leer una frase que dice que, bueno, dice que pues él dedicó 67 años de su vida a su labor humanitaria en solución de conflictos pues relacionales, en promoción y protección de los derechos humanos y la reconciliación en la reconciliación y también en los derechos de los niños y de los grupos vulnerables. Entonces, pues básicamente pues lo escogí por líder, pues según lo como estaba explicando. Él en 1995 organizó el Mundial de Sudáfrica, que pues precisamente lo ganaron ellos, y lo ganaron pues mediante un cambio de idea, ¿sí? Por así decirlo, porque en el equipo de Sudáfrica en ese momento se llama, solamente habían jugadores de color blanco, ¿sí? Entonces Mandela lo que hizo fue hacer como pues una mezcla de las diferentes etnias para que demostrara que pues que la unión y el respeto y la igualdad hace que un equipo y un país pueda cambiar. Entonces, pues básicamente pues por eso fue que lo escogí a él. Listo, ok, te agradezco. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, lo estamos escuchando. Por favor, las cámaras, Hannah, Valerie, Karen, Gisette, Nancy, por favor, sus cámaras. Luis, ¿cuál es tu líder? Vaya la letra. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Eche, ¿cómo te va? Bien. Dale, dale con tu líder. Pues, profe, yo, como usted dijo que uno podía coger que uno quiera, pues yo cogí a mi mamá. No, claro, es válido, o sea, jamás lo dude, hermano. Si uno se considera de que es su mami, pues hágale, no, está bien hecho. Hágale. Listo, pero tengo que explicar por qué Sí, o qué. ¿por qué consideras que tu madre es una líder para ti? Listo, todo bien. Pues nada, pues yo considero que mi mamá es una líder porque desde pequeño pues nos enseñó muchas cosas, principalmente a salir adelante, ya me entiendes, que no hay que arrugarse de las cosas y siempre tener una motivación. Okay. Nuestra motivación es, digamos que era la unión Sí, okay. entre nosotros tres, entre ella, mis hermanas y yo. Entonces eso fue muy bonito y yo siempre la veo como mi líder, ¿ya me entiendes? Sí, ya lo entiendo, hermano. Ya se hace entender usted, hermano. Profe, qué pena, usted ya llamó a lista. No, está. Señor, Ah, señor, bueno. eso. Mira, este muchacho. Bien, sigamos. Héctor López, ese nombre de Héctor López. ¿Ah?
¿Dónde estoy yo? Y Que por eso, Carolina. ¿no? Pues, no, yo sé, pues, si es Héctor López, tiene unas facciones muy delicadas, déjenme decirle. Sí. Bueno, profe, pues la verdad yo también, mi líder también me escogió a mi mamá. Ah, pensé que ibas a escoger a la mamá de Luis. Yo pensé que No, era la mamá de Luis. la mamá de Luis no. A Ah, mi ya, ok. mamá, pues su niñez fue un poco dura, complicada. ¿Cómo Ella se fue llama tu mami? adoptada. Perdona, ¿cómo se llama tu mami, Mi mamá se llama Nubia del Héctor? Pilar Cruz. ¿Cómo, cómo? Nubia del Pilar Cruz se llama ella. ¿Cómo se llama tu mami, Luis? Mi mami se llama Guillermina, profe. Ah, ok, listo. Sigue, Héctor. Bueno, entonces ella fue adoptada cuando tenía 9 años. Mi abuelita Okay. la recibió y pues la crió a su acomodo. Pues por el hecho, digamos, de ser adoptada, ella creó como un carácter demasiado fuerte, pero también es una persona muy dulce. Ella nació en Villavicencio y pues por cuestiones de la vida resultó en un pueblo que se llama Sinjacá, en Dinamarca. Nadie conoce Sinjacá, mi mamá no la conocía, mi familia no la conocía. Ella llegó allá y empezó, o sea, su carácter le permitió lograr muchas cosas. Ella ahorita forma parte del Consejo Consultivo de Mujeres en Sinjacá, forma parte del Consejo de Ordenamiento Territorial. Hace poquito la buscaron para ser parte de un equipo que es una parabólica comunitaria, querían que ella fuera parte. Entonces yo me preguntaba que, pues sí, o sea, ¿qué es lo que ella inspira para que la gente la tenga en cuenta? Entonces, a pesar de todos los sufrimientos, digámoslo así, que tuvo en su infancia, su proceso de adopción, porque también sufrió el rechazo por parte de las personas que sabían que ella era adoptada, eso le forjó un carácter demasiadamente fuerte y es muy, yo lo podría decir como inmune a muchas cosas. Ella es literal de las personas que uno dice, pone, le pegan en una mejilla y ella pone la otra. Y yo quisiera ser como ella porque, digamos, yo le digo, no, no pasemos por allá, que esa señora te hizo daño. Y ella me dice, no, vamos a ver cómo está, vamos a ver si está bien o algo así. En cambio, yo tengo como ese rencor en mi corazón y ella no lo nota, no lo ve, o sea, ella. Para ella eso no existe. Entonces yo también considero que eso la ha llevado a muchas cosas. Es arriesgada, yo no lo puedo hacer. Ella dice, bueno, si se pierde, qué hijo pucha, sea la plata va y viene. Pero por lo menos lo intentamos, me dice. Y yo, ay, no, mamá, pero es que es plata. Y ella me dice, no, no, no tenemos que pegarnos a las cosas materiales. Ella construyó su casa, obviamente con ayuda de mi papá, pero es una casa demasiadamente grande, demasiado bonita. La gente la mira y dice, oye, pero ¿en qué momento lo hiciste? Entonces yo veo todo eso y yo digo, a mí me gusta su forma de ser, su personalidad. Ella lidera la casa, el hogar. Yo vivo con mi mamá y mi papá, bueno, gracias a Dios están vivos. Ellos viven en Sinjaca, yo vivo acá en Bogotá. Pero pues en la relación, ella es la que dice, vamos a hacer las cosas así, así. Y mi papá, pues adicional, él es hombre, él es demasiado inteligente, pero confía mucho en ella. Sí, porque Bueno. sabe que las decisiones que toma, las toma muy sabiamente, con la Bien. crianza de sus hijas y con todo ha sido muy, muy, muy acertada. Listo, listo, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Alejandra Ricaurte, dale tú, por favor. Hola, profe. Hola, Alejandra. Bueno, yo escogí Mahatma Gandhi. Bueno, les cuento, nació el 2 de octubre de 1869, murió el 30 de enero de 1948. Tuvo una gran influencia en su niñez cuando Gandhi aprendió a muy temprana edad a no hacerle daño a ningún ser viviente, a ser vegetariano y ayudar para purificarse. Y a ser totalmente claro, digamos, no tener ningún estigma ni se puede decir que no se tenía, digamos, como ideología única y respetaba las demás ideologías de las demás personas. Él fue uno de los líderes más destacados en el movimiento independista de la India contra el Raj británico.
para lo que participó en la desobediencia civil no violenta. Además, el pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio. Me gusta como tal de esta persona y de este gran líder que hizo un cambio muy importante, que definió muy bien sus propósitos, sus valores, la idea que él quería llegar, y tuvo tan claro esto que fue un orador, un gran orador, que cuando él hablaba permanecía todo el mundo en silencio. Fue una persona que supo influir en muchísima gente, supo transmitir su mensaje, y al saber transmitir tan claramente este mensaje, hizo que se influenciara más gente para combatir un movimiento global, o sea, global no, sino un movimiento común entre todos, en una lucha que todos estaban de acuerdo, y nunca dejó su primer valor, que era siempre ser un luchador pacifista. ¿Listo? Ya. ¿Listo, Alejandra? Ok, sí, muy claro. Ok, listo, gracias. Pensé por un momento que ibas a decir la palabra, yo también quería, lo quería. Casi dices eso, ¿no? Casi imitas a tu presidente. Bien, muy bien. Sigamos con, hola, Valerie. Dale tú, por favor, Valerie. Hola, profe. Hola, señorita. Pues bueno, el líder que yo escogí fue Adolf Hitler. Okay. ¿Por qué? Ok, muy independiente pues de obviamente la persona tan controversial e influyente que fue por las acciones que hizo claramente. Siempre he tenido muy claro que el estilo de liderazgo y su forma de hacer las cosas fue bastante admirable. ¿Por qué? Una pequeña biografía nos cuenta que todo comenzó cuando él era pues niño, cuando era pequeño. Su mamá falleció en Viena y desde ahí él comenzó a coger como un rechazo hacia la ciudad misma, hacia estas personas, porque al parecer pues su mamá tuvo un altercado con personas judías. Entonces fue como que desde ahí como que se sembró esa semillita. Entonces, pues bueno, él se crió solo, él fue a un instituto de artes, porque de por sí Adolf era artista también, entre pues las cosas que sabía hacer. Él lo rechazaron. Entonces fue como que comenzó a tocar muchas puertas, de todo lo rechazaban. Luego, cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, él se apuntó a las filas del ejército, y en estas filas fue donde aprendió como todo lo de combate, fue donde aprendió, bueno, toda esa cuestión, ¿no?, del ejército, de la policía como tal, y fue donde él comenzó a tener sus ideales un poco, no sé si por así decirlo, no sé si esté bien dicho, pero anarquistas en ese sentido, en el sentido de odio a esta población y no deben estar en mi país. Y fue cuando precisamente Alemania comenzó a caer como un poco en esa crisis económica, y fue, y bueno, él decía que era gracias a los judíos, a los inmigrantes, cuando claramente no era así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Hitler comenzó a ver esto, él, nada, o sea, se puso manos a la obra y comenzó a crear, o sea, eran como un grupo de amigos, y él siempre fue el que lideró. Él dijo como, oiga, deberíamos hacer esto, ¿por qué no proponemos tal idea?, ¿por qué no llevamos tal idea?, cosas así. Y todo el mundo como que nada, o sea, ¿qué le pasa? Pero él siempre tuvo como su ideal claro y sus metas muy claras. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, yo siempre me pregunté por qué Hitler logró este movimiento y cómo logró liderar también algo así. Y tener tanto, digamos, éxito, sin que suene obviamente mal, sino pues éxito en cuanto a lo que él quería. Fue porque primero que todo él era un líder muy carismático. Entonces, ¿qué pasa? Al ser una persona carismática, lograba entrarle a la gente, lograba entrarle, pues bueno, a los que fueron sus soldados en ese momento, antes de que lo fueran, convencerlos, llevarlos a sus ideales y que lograran así apoyarlo y trabajar para él.
Entonces era una persona supremamente carismática, era una persona en la que, pues bueno, Alemania en estos tiempos se encontraba, como digo, en una crisis económica. Entonces, él era un líder de pueblo, por así decirlo. Era un líder que mantenía mucho contacto con las personas del pueblo, que se mezclaba mucho con la gente, y la gente lo quería mucho, y por eso mismo decidían seguir sus ideales y apoyar, así no entendieran nada de lo que estuviera haciendo. Entonces era muy buen líder, él escuchaba siempre los aportes que le hacían, digamos, sus soldados, las personas que lo rodeaban, y por eso mismo fue que él logró como tal la posición a la que llegó y el movimiento tan grande que lideró, que fue, pues bueno, la, en este caso, pues la segunda edad, bueno, el caso. Entonces, sí, o sea, fue una persona que supo hacer las cosas, tuvo sus metas claras desde el principio, tuvo un proyecto trazado y no se rindió hasta alcanzarlo. Entonces, básicamente es por eso. Por eso es que siento admiración a su forma de ser líder y de hacer las cosas, más no obviamente pues por lo que hizo. Vale. De hecho, hay una película que me parece muy interesante ver, que se llama Ha Vuelto, que la, no sé si todavía la tengan en Netflix, yo la vi en Netflix, y él aparece, pues, como que despierta en nuestra época, con todo su uniforme, su pinta de alemán, y era Hitler. Pero pues lógicamente es como una especie de parodia, pero me parece que esa película de Ha Vuelto, en últimas, tiene un mensaje grandísimo con respecto a cómo él generaba o tenía un poder de convencimiento impresionante con todo lo que él sabía, con todo lo que él podría influenciar en la gente. Y me parece que si él, o sea, si se pudiera hacer esa de que el hombre reviviera en esta época, seguramente estaría generando nuevamente como una tercera guerra mundial. En efecto, profe. Se la recomiendo, se llama Ha Vuelto. La va a tener en cuenta. Es como una especie de comedia, pero pues, si uno ve el trasfondo de esa película, me parece que es como la capacidad que tiene Hitler para convencer, para cambiar a la gente. Eso es algo increíble. Bien, gracias, Valerie. Sigamos contigo, Lady Hernández, por favor. Profe, buenas noches. Hola. Bueno, yo también les voy a hablar de mi mami. Mi mami se llama Marina, nació el 3 de febrero. Yo siempre he visto a mi mami como la líder, no solo de mi vida, sino también la de mis hermanos. Mi mami siempre ha sido una persona muy humana, ¿sí? Actualmente, pues, ella tiene un restaurante, ha sido generadora de empleo. A pesar de la pandemia, pues, estuvo ahí constante con sus empleados. Siempre ha sido una persona que ha estado frente al cañón. La veo como siempre a la perspectiva de esto es lo que quiero y para allá voy. Actualmente mi mami tiene un cáncer de seno y aún así pues ella sigue ahí pues digamos que en sus proyectos de vida, que es pues tener su restaurante. Como les digo, ha sido muy humana, o cuenta pues con el apoyo de sus empleados, siempre ha sido muy consciente, ha sido muy prioritaria con dos de sus empleadas que pues tienen hijos, le deja unos horarios más flexibles, ellas no trabajan los domingos. Entonces, siempre he visto a mi mami como la líder, profe, porque pues al igual, digamos, a uno le duele la cabeza y uno no, es que me duele la cabeza, no quiero que me hablen, ¿sí? Y ella pues a pesar de una enfermedad pues tan, digámoslo así, alto nivel, y ella siempre ha estado ahí, sí, cuando está enferma pues no puede laborar, pero sigue ahí como no, ustedes van a venir a trabajar, si pueden. Entonces siempre he visto a mi mami como la líder en todo el sentido de la palabra, profe. Ok,
¿Qué edad tiene ella? ¿Qué edad tiene tu mami? Lady, ¿no me escuchan todos o no me escuchan? Tiene. Sí, profe. Tiene 62 años, profe. 62 años. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama tu mamá? Ella se llama Marina. Okay. Una guerrera, tu mamá es una guerrera, entonces, tal como lo estás comentando. Es una luchadera. Muy bien. Okay, muchas gracias. Anet Moreno, tu cámara, por favor, Anet. Voy, profe. Bueno, profe, yo escogí a Policarpa Salabarrieta como mi líder. Bueno, entonces, pues yo voy a contar como una breve reseña histórica y bueno, nació el 26 de enero del 96, sí. Y murió el 14 de noviembre de 1817. Bueno, ¿por qué yo la escogí como líder? Porque, bueno, pues ya todos sabemos que ella participó en el grito de la independencia del 20 de julio de 1810, a los 14 años, y pues más adelante pues ella estuvo en diferentes actividades, y yo la escogí como líder porque ella convocó individualmente a jóvenes que pues se adhirieron como a su campaña y a su objetivo. Entonces movió mucha gente y luchó por su pueblo de la mano. Para mí, yo la escogí como líder por eso. Okay. Listo, gracias, Anel. Bueno. Carolina Neira. Buenas noches, profe. Hola, Carolina. Bueno, igual que mis compañeritos, yo también escogí como líder a mi mamá. Mi mamá tiene actualmente 57 años, cumple el 27 de abril. Mi mamá creció en una familia muy, muy, muy humilde, en una situación económica muy precaria, con muchas necesidades. A pesar de todo eso, salió adelante. Actualmente trabaja con Bienestar Familiar, ayudando a niños también en condición de vulnerabilidad y desnutrición. Entonces, me parece que es una persona a seguir. También tiene un temperamento muy, muy fuerte. Es la que, digamos, imparte las órdenes aquí en la casa, tanto así que mi papá dice, en mi casa se hace lo que yo obedezco. ¿Qué más les cuento? Una mujer muy guerrera, echada para adelante, ante las adversidades no, digamos, no un paso atrás. Siempre le dice a uno, si se cae, se limpia, se levanta, se limpia y sigue adelante. ¿Qué más les cuento? A lo largo de su vida ha pasado por muchas cosas muy complicadas y sin embargo aún sigue adelante. Entonces, pues ella es mi líder. Ok, muy bien, gracias. Laura, vamos contigo, Laura. Hola, profe, buenas noches. Bueno, yo escogí a María Rojas Tejada. Ella nació en 1980. Y bueno, fue una de las primeras mujeres en el país en manifestar públicamente la necesidad del derecho de la mujer por una educación y su participación política también al voto. Y pues bueno, la elegí a ella porque me parece muy importante, resaltar su, como le explicó, como su persistencia, pues en lograr sus objetivos, que pues básicamente era en lograr de que pues la mujer tuviese cierta igualdad. Okay. Nancy. Señor. ¿Cuál es tu líder? Mi líder es mi abuelo, José Valentín. José Valentín Cuaical, actualmente tiene 95 años. Él trabajó en el tema de la ley 91 de lo que es de los derechos indígenas. Es líder
de la comunidad de Los Pastos, también trabajó en la, de allá de la recuperación de tierras. En un cierto tiempo hubo por allá en mi territorio donde las, ¿cómo le puedo decir? Allá en mi tierra se dice a las personas que son de tez blanca, se les dice los mestizos, se llegaron a apoderar de nuestras tierras. Entonces él fue que promovió eso para que no nos sacaran de nuestro territorio. En ese tiempo hubo bastantes personas que perdieron la vida. Ha tenido reconocimientos de parte del Estado. De él he aprendido de que lo que es de uno es de uno, lo que es de los demás hay que respetarlo. He aprendido el tema de lo que es ser honesto, ser íntegro y respetar el valor de la vida, el derecho a la vida también como tal, y pues donde y ser lo que uno es, no olvidarse de nuestros usos y costumbres, no olvidarse de nuestras raíces, de dónde somos. Y una palabra que siempre él dice, que la recuerdo mucho, no sé si es de él o de alguien, él siempre dice que el dolor queda, pero la resistencia continúa. Él dice que a pesar de que uno se caiga en lo que quiera hacer, emprender, en el tema laboral, en lo personal, que uno siempre tiene que levantarse y no olvidar la esencia, no olvidar de eso, de lo que nacimos de la madre tierra, y respetarlo. Okay, listo. Gracias, Nancy. Milena Torres, tu turno. Yo escogí a una gran amiga mía, se llama María Paula, yo le digo María P. Ella, pues les cuento como un poquito de la vida de ella. Ella nació, pues se crió con la mamá porque el papá no lo conoce. La mamá en ese momento, ellas vivían en el norte, pero vivían allá porque la mamá hacía el aseo a todo el conjunto. Entonces, digamos que ellas estaban como en un cuartico en el conjunto. Y, pues bueno, de ahí las echaron, se fueron para donde la tía. Y, pues, allá estaban incómodas. Pues, la tía les hacía muchas cosas feas. Y ella decidió como que, mami, vamos a comprar la casa. Y bueno, compraron la casa en Usme. Ella quería, pues, anhelaba como entrar a la universidad y, pues, superarse. Y... no sé cómo carajos hizo, pero se graduó de la Javeriana. Yo la conocí en ese momento cuando ella ya estaba estudiando en la Javeriana, le hacía falta como un semestre más o menos para terminar. Y me decía como que, Mile, yo quiero irme para Estados Unidos. Y pues obviamente como el nivel, digamos que, o sea, de inglés de ella no era como tan bueno, porque pues no había tenido posibilidades, digamos, en el colegio no le habían enseñado eso. Entonces se propuso y pues ella en este momento está allá. Entonces yo digo como que la admiro muchísimo porque se puede, o sea, digamos que a veces uno lo tiene todo y le, pues no sé, le echa peros a todo y no, pues las cosas no, uno las tiene que ver de otra manera y para todo hay solución. Y pues bueno, algo lindo que ella ahorita quiere hacer es como, le gusta mucho el tema de los niños, entonces digamos que los niños que han sido violados y eso, entonces quiere como darles charlas y que también se superen y pues que se pongan metas más allá de, pues de lo que ven así, pues de lo que es, pues, digamos los papás le pueden ofrecer, sino que ellos hagan algo más por ellos mismos. Y pues ya, básicamente es eso. ¿Cómo se llama ella, tu amiga? Discúlpame. ¿Cómo se llama ella? María Paula Ávila. ¿Qué edad tiene María Paula? María P. tiene como 28, 29 años, más o menos. Muy bien. Listo, gracias. ¿Alcanzamos contigo, Karen García? Profe, buenas noches. Hola, profe, pues yo escogí como líder a un jefe que tuve, el rector de un colegio. Lo escogí como líder porque él siempre nos apoyaba en todo, absolutamente todo. Es una persona muy exigente, muy dura, pero siempre sabe cómo decirte las cosas sin necesidad de pronto de humillarte, de hacerte sentir mal, pero siempre está apoyando.
Él tiene su mamita con cáncer y no la tiene aquí en Bogotá, sino la tiene, si no estoy mal, es en Pitalito. Y a pesar de las adversidades de tener a su mamita enferma, casi ya que se moría, él siempre estuvo en el colegio al frente. Entonces se me hace que es una persona de admirar. Okay, gracias. Natalie Montaña. Hola, buenas noches. Hola, señorita. Bueno, yo escogí a Malala Yousafzai. Bueno, ella es una activista de Pakistán. Se hizo muy famosa porque ella sufrió un atentado el 9 de octubre del 2012 y tuvo que salir de su país. Y ella se ha encargado, obviamente, de promover todo lo que es el estudio, de que la gente o las mujeres, porque pues obviamente es un sitio donde hay muchas restricciones para las mujeres, de que realmente se empoderen y busquen superarse. Entonces me parece que a pesar de la edad, porque tiene 23 años, es muy joven, obviamente con el apoyo de su familia ha logrado muchas cosas. De hecho, recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2000, ay, yo lo noté, como en el 2016. Entonces me parece que es un ejemplo a seguir todo lo que ha hecho. ¿Se llama ella? ¿Soña? ¿Cómo se llama ella? Ay, es que no sé pronunciar bien el apellido. Es Malala Yousafzai. Ok, no la había escuchado, la verdad. Sí, de hecho tiene un documental con el mismo nombre, donde pues obviamente ya pone todo sobre los derechos civiles, porque ya apoya todo esto y es muy, muy, muy bueno. Es que en serio es impresionante verla o pues ver pues obviamente los discursos. Es muy joven y ha hecho muchas cosas y Sí, es... pero creo que sí, Sí. creo ella sí, creo tener la idea de quién es, Sí. ahora que tú mencionas. Sara Ojeda. Buenas noches, profe. Hola. Yo escogí a Jesús, me parece, o en su época fue un líder interesante. Tenía una oratoria pues muy amplia, cambió muchas vidas también. Algo que me parece muy interesante o lo que admiro de liderazgo es que siempre lideró, pero pensando en los otros, tenía una parte humana, por decirlo de alguna manera, muy, muy sensible al sentir del otro. Y ya, prácticamente es por eso, porque me pareció un líder positivo. O sea, Okay, es como vale. oh, si yo quisiera o si yo pienso, quiero ser líder, me gustaría tener esas cualidades. Okay, listo, Entonces, Florita. fue lo que escogí. Okay, vamos a retirarnos de la plataforma porque nos queda menos de un minuto. Ya continuamos con el tema. Ya nos vemos.